Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Oh, juremos con gloria vivir. Oh, juremos con gloria vivir. Bueno, en esta serie de entrevistas sobre el tema soberanías, queremos reflexionar sobre qué significa la soberanía. Muchas veces se habla de soberanía nacional, pero es un tema que debe ser repensado en un contexto de multilateralismo y donde también hoy hay organismos internacionales en materia de derechos humanos, organismos internacionales donde de alguna manera hay una delegación de la soberanía en función de principios que trascienden a lo que los estados-nación pueden resolver. Y también lo que queremos explorar en primer lugar en este primer micro, en esta primera entrevista de hoy, es la relación entre soberanía, pueblo, democracia. Se habla de soberanía nacional, los estados son los soberanos, pero también se habla de que el pueblo es el soberano en una república, en un estado democrático. Para hablar de esto lo hemos invitado a Pablo Vázquez. Él es licenciado en Ciencia Política, doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, politólogo, secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y está en el Ministerio de Cultura. Así que muy bienvenido, Pablo Vázquez, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la soberanía? Ante todo, muy buenas tardes, María José, y gracias por la invitación. En cuanto a la soberanía, si lo vemos en un sentido histórico, se plantea, como vos bien dijiste, en cuanto a una construcción de Estado-Nación, o por lo menos previo en un marco de modernidad, donde pasábamos de el monarca y que el Estado sea él, a que lo jurídico-administrativo unido al territorio y al componente pueblo sea considerado en un todo como soberano, como aquello que detenta un poder que no puede tener una primacía de otro. También es cierto lo que comentaste, sobre todo después del siglo XX y en general entendiéndolo después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la ONU y demás organismos supranacionales, que el concepto de soberanía unido al Estado-Nación se fue extendiendo, digamos, fue más laxo, porque ya tener un organismo como Naciones Unidas que tenía la capacidad de intervención en otros estados, con la anuencia del conjunto de la comunidad internacional, el conjunto de la comunidad internacional, de los estados poderosos que habían ganado la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad, que esos eran los que, si no vetaban, los que daban la oportunidad de intervención. Bueno, ahí se terminaba la cuestión de soberanía. Y a su vez, distintas temáticas que se han extendido desde el fin del siglo XIX, del siglo XX, hasta ahora en el siglo XXI, que tiene que ver desde derechos humanos, pasando por temáticas en cuanto a cuestiones ecológicas y demás, donde hay una capacidad de intervención. Entonces, la cuestión de soberanía hoy entra en tensión. Entra en tensión en cuanto a la relación con el propio Estado, el concepto de Estado, en cuanto a una comunidad con sus organismos, su pueblo y sus instituciones que tienen un sistema político determinado, y por el otro lado con entes supranacionales, Naciones Unidas o en estos momentos organismos que exceden Naciones Unidas, que son las multinacionales, que condicionan a esos estados y que hoy vemos como distintos actores políticos, privados, tienen hasta un PBI mayor que el que puede tener la Argentina o el resto de Latinoamérica, y que sus políticas o lo que ellos dictaminan nos condicionan, y por no citarte el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué en la Constitución, con algunas de las contradicciones que conlleva, dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y sin embargo se dice que el pueblo es el soberano? ¿Cuántas veces entra en contradicción el sistema de representación con la voluntad general? ¿Y cómo se piensa desde la ciencia política, habida cuenta la crisis de representación de la que se habla habitualmente, esta relación entre soberanía, voluntad popular, democracia? ¿Cómo se compatibilizan estos conceptos teóricos? Copiamos casi todo de la Constitución norteamericana, salvo ese punto. Viste que en el preámbulo de la Constitución norteamericana es "where the people", no. En este caso, en nuestro caso es democracia indirecta, es a través de representantes. ¿Por qué? Y ahí me sale el corazón federal de Juan Manuel de Rosas, porque tras la derrota de Rosas en Caseros y establecida la Constituyente, si bien muchos federales conversos en ese momento bajo la égida de Urquiza sabían que si lo hacían directo la liberación del pueblo, el pueblo respondía a Rosas. Y por el otro lado, los representantes que habían ido en 1853 los había digitado Urquiza, no hubo una elección general. Pero dicho igual, esto, o sea, el resto, para complementarte, es cierto que es un parámetro del siglo XIX, donde las formas en las cuales uno se expresaba era a través de representantes elegidos por el voto popular. No sé ahora, en el siglo XXI, de no mediar una reforma constitucional, seguiríamos con esos parámetros. Bueno, igual vamos a decir que en esa época los únicos que votaban eran los varones, después hubo reformas que permitieron que votáramos las mujeres, pero bueno, la primera Constitución, la Constitución originaria de 1853, tampoco permitía que hubiera voto, digamos, popular, porque era la oligarquía la que decidía. Entonces, bueno, muchas reformas se fueron haciendo, y además la Constitución, la Corte ha dicho que tiene una interpretación que va evolucionando, motivo por el cual no entendemos que sea incompatible el texto constitucional con formas de democracia participativa, incluso más amplias que las que previó la reforma de 1994. ¿Qué nos podés decir sobre la posibilidad de avanzar hacia una democracia soberana donde al pueblo se lo consulte más seguido sobre algunas cuestiones a decidir? Hubo dos intentos que yo tengo en la historia. Uno, vuelvo a mi identidad peronista, no solo en la reforma del 49 a nivel nacional, sino en un caso concreto a nivel provincial, en la Constitución del Chaco, en la idea del doble voto, no solo por partido político, sino también por sindicato, donde había una participación por organización libre del pueblo. Y por el otro lado, en la reforma, había una idea en la reforma Cafiero, en la reforma de la provincia de Buenos Aires, en la reforma constitucional, donde también se ampliaba a organizaciones libres del pueblo y que hubiese una consulta permanente más allá de partidos políticos o el esquema de cada 2 años elecciones para cargos legislativos. Eso quedó trunco, pero esto no quita que si se replantea las formas políticas y sociales de participación y se va a una constituyente, se pueda previamente hacer un debate fuerte sobre esos temas. Primero requeriríamos un debate fuerte sobre qué proyecto de país queremos de cara a este siglo XXI que estamos transcurriendo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo. Vamos a seguir charlando de estos temas en nuestros micros de soberanía y estamos convencidas de que muchos de los instrumentos que ya prevé la Constitución de 1994, reformada, consulta popular, plebiscito, iniciativa popular, no han sido debidamente explotados y utilizados. No se utilizaron para nada, no se utilizaron para nada. No es que no sirvan, no se utilizaron y de hecho están para utilizarlos y esperemos que se puedan tenerlos la ciudadanía. Ha habido reglamentaciones que los han maniatado, la voluntad política no ha existido de hacer consulta. Falta voluntad política. Solamente la consulta popular una sola vez y además hay muchos instrumentos de la democracia participativa que no son incompatibles con lo que la Constitución plantea y que no requieren una reforma constitucional, es solo que el pueblo sea escuchado y las instituciones de la representación política abran sus oídos a lo que a veces el pueblo reclama. Coincido con vos, falta voluntad política y no solo del oficialismo de turno, sino de todas las fuerzas políticas para llevar a cabo lo que hoy tenemos, que en realidad en los papeles es un sistema semipresidencialista a la usanza francesa, pero que en los hechos cuesta llevar adelante todos esos instrumentos. Muchas gracias, Pablo. Por favor. Bueno, seguimos con Soberanías o Juremos con Gloria a Vivir. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.